Bien, decirles ante todo, decirles bienvenidos a este templo ceremonial de Cachiposo. Cachiposo son dos manantiales naturales de sal, una más salada, del otro menos salada, aguas subterráneas que llenan estos dos pozos. Decirles, este lugar de Cachiposo mantiene una leyenda que trata de una pareja de enamorados que eran prohibidos por sus padres mantener esa relación, ya que jurándose amor eterno acaban sus vidas en las lagunas de Yahuampat, en el siguiente distrito, como yendo a Tarma. Convertidos en palomas, se dirigen a esta zona donde asombrados los pobladores de ese entonces bajan a este lugar donde encuentran esas palomas convertidos en piedras. Al removerlo empieza a salir agua. Al probar y comprobarlo, dice que uno era más salado, el otro menos salada. Desde entonces dicen hasta hoy que de aquí es el macho que es el más salado, de ahí es la hembra que es menos salada. Y es que cuando usted mira detalladamente estos dos pozos, la construcción casi está a la forma de corazón por tratarse de estos enamorados. Hay que ver las mesitas, el altar, la cruz simboliza que hasta hoy este sitio es venerado cada 4 de julio de cada año. Ahí donde está el hueco en la pared está la maceta de flores, la hoja de la coca, el cigarro. Eso es la hornacina donde se hace el pago al Apu, al Pachamama, al abuelo, con respeto a nuestros antepasados, en una pequeña ofrenda. Profundidad de estos pozos, 3 metros 50 de profundidad de cada poza. Esta agua se mantiene a ese nivel porque tienen desfogue los dos pozos, y por este canal de ahí desfoga la sequedad afuera a la mínima cantidad. Decirle, Cachiposo para nuestros antepasados fue un centro de explotación salina, un templo ceremonial para casar a las mujeres aquias con los varones de las otras culturas, como la cultura Yarustarama, los Puncus. Las parejas que se casaban aquí tenían que beber esta agua. Los varones tenían que beber lo que es de la hembra, mujeres del macho. Antes de beberlo de esta agua, estas parejas, cruzando las manos, se decían estas bonitas palabras, que tiene mucho de cierto esto, que está traducido del quechua al castellano, que dice, ¿no? Bebamos esta agua, mi amor, que correrán por nuestras venas, que llegará al corazón donde fortalecerá el amor. Tus ojos y los míos se cristalizarán como la pureza de esta agua en señal de nuestro amor. Ese es traducido al castellano. Quizá alguno de ustedes lo entiende, lo que es el quechua. En quechua lo decían de esta manera nuestros antepasados, que dicen, ¿no? Suma juar mi guaita, lupia shunkai kachia kuta marona inchipa, son rekiman son gumiya y gunampa, hananampa kai kuyahmi inchi nyawi kinyawi, achikerunga kai lucerónirahmi, kai kachia kunirahmi, kai señal amor ninchipahmi. Y es que con ello nuestros antepasados querían decir lo que hoy se ve en los matrimonios, que ellos ven la salud de la enfermedad y el sacerdote les casa. Es por eso que hoy en día este lugar de Cachiposo he concurrido y visitado por muchas parejitas de enamorados, casados, solteros, solteras, donde vienen a pedir su deseo con esa fe, devoción hacia la ceremonia. Por eso que aquí yo tengo la hoja de la coca, los vasos aquí en mi walkie, para que las personas quieran pedir su deseo, quieran hacer esta ceremonia solo, sola parejita. Ya que siguiendo la tradición consiste en beber esta agua una pequeña cantidad, menos de un sorbito. Primero usted medite, piensa en el deseo, la que tiene en mente, la que usted desea. Luego me extiende la palma de la mano, le doy la hoja de la coca, recordando qué es lo que ha pedido, lo deja ahí, la hoja de la coca en la hornacina, que se le enseña cómo hacer esta ofrenda. Ya cuando viene con la parejita o está aquí con la pareja, las parejas lo beben cruzando las manos. Esta es una ceremonia ancestral, cultural, lo andino, lo incaico, lo nuestro, lo peruano, para ese amor para siempre. Por ello Cachiposo es símbolo del amor, de la unión de muchas parejitas, de que hemos concurrido y visitado 14 de febrero, Semana Santa, 28 de julio y durante todo el año. Decirle, muchas personas que llegan a este lugar de Cachiposo a simple vista ver esta agua, tienden a decir que es un agua verdosa, amarillenta, vaya a pensar que es ese color sucia. Quiero mostrarles con este vaso transparente, decirlo, que es completamente cristalino, ¿ves? Donde no puede vivir ni incluso el pez, ningún microorganismo, por ser más salado que el agua del mar. Y es que la salinidad, esta fuente como el mar muerto. Aquí tiene 82.4% de sal, ahí el macho tiene 98.5% de sal. En la época de verano, una gota que cae de esta agua al piso, con el calor se cristaliza la sal. Todo el piso la encuentra lleno de sal porque se evapora con el sol, ¿no? Ustedes lo van a probar y comprobar primero. A ver, extienda su palma de la mano para que lo pruebe un poquito. Su palma de la mano. Júntale un poquito tu mano para que te quede. Ahí lo puede probar. Esa es la menos salada, que es la hembra. Sal líquida, sal natural, agua subterránea. Manantial natural de sal. Purgante. Eso es la menos salada, que es la hembra. Esto de aquí, decirlo, también cristalino. Este es el macho, que es súper salado. Los ojos de manantial diferente. El color se debe a la densidad de la sal, la profundidad de color de las piedras, el componente de otros minerales. Este es el súper salado. Los ojos de manantial diferente.
No. Bien, decirle con ello, ¿no? Ahora que ustedes la han probado y comprobado, se han dado cuenta que es una sal degustativa, sal natural. Esta agua cuando se pone a hervir, de medio a 45 minutos queda sólido la sal. Es como la sal que compramos de las tiendas, una sal blanca, por eso que el 5% de la población lo utiliza para la elaboración del charqui y la artesanía. Con ello, decirle a ustedes, espero haber aportado su visita.